Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al evento Aspectos Básicos de la Ley 1996 del 2019. Este es un espacio que realiza la Alianza por la Capacidad Legal en Colombia. Esta alianza inicia por iniciativa de personas que venían trabajando en el tema antes de que saliera la ley, y a la que se fueron uniendo personas y entidades interesadas que entendieron el impacto que esta ley trae para nuestro ordenamiento y comprensión cultural de la discapacidad. Esta alianza está conformada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, activistas, independientes, personas con discapacidad y academia para buscar implementar, acorde a los estándares internacionales, la Ley 1996 de 2019. Este es un primer ejercicio de socialización y acercamiento a la Ley 1996 y que vamos a seguir haciendo por medio de la Alianza para la Capacidad Legal en Colombia. Iniciaremos nuestro conversatorio el día de hoy con el profesor Federico Isaza Piedradita, asesor jurídico de País, Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes e integrante del comité redactor de la reforma de capacidad jurídica en Colombia. Igualmente estará acompañando a Federico Jaime Salgado López y Lucía Yepes Bonilla, que son estudiantes de Derecho de la Universidad de los Andes, integrantes de la Clínica Jurídica País. Es así que de esta manera vamos a dar inicio por medio de una pregunta que muchos se hacen y es en relación a ¿por qué surge la ley? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cuál es la razón por qué ya no existe la interdicción? Así que doy bienvenida a Federico para que nos comente y nos pueda socializar sobre estas preguntas. Muy buenos Federico, días, bienvenido. Paula. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todas y todos. Espero que estén muy bien. Les mandamos un saludo desde la Alianza. Y bien, como mencionaba Paula, lo que voy a hacer en este momento es hablar un poco del contexto de por qué estamos hablando de esto el día de hoy. Por supuesto que hay un montón de acciones y actividades que se han venido realizando a lo largo de los años por parte de sociedad civil, por parte de academia, por parte de jueces, pero aquí solo me voy a concentrar en los aspectos legales del contexto de por qué llegamos a tener esta norma. Y lo primero que habría que señalar es preguntarnos el qué teníamos antes de esta norma, cuál era el contexto anterior a la reforma. Lo cierto es que a partir, digamos, como de lo que establecía y los contenidos que tenía la Ley 1306 de 2009, que regulaba aspectos puntuales frente al tema de capacidad de las personas con discapacidad, la posibilidad de tomar decisiones. Esta ley establecía una serie de categorías en el que las personas con discapacidad o bien podían ser catalogadas como personas como incapaces absolutos o incapaces relativos. Y esta categorización tenía efectos puntuales en unas figuras que seguramente todos y todas conocemos, que son la interdicción y la inhabilitación. Pues bien, este contenido y esta regulación que tenía la normativa colombiana se encontraba de manera puntual siendo contraria a los estándares internacionales en derechos humanos. Recordemos que en 2006, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el movimiento de personas con discapacidad a nivel mundial establecieron cuáles eran las garantías que tenían que tener los estados en materia de derechos, adoptando el modelo social de la discapacidad y dejando atrás todas estas formas de ver la discapacidad discriminatorias y que continuaban segregando y continúan hoy segregando a la población con discapacidad en el mundo. Particularmente, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece y señala el derecho a la igualdad ante la ley. Palabras más, palabras menos, los cinco párrafos que tiene este articulado señala que todas las personas con discapacidad tienen derecho en igualdad de condiciones a las demás personas que hacen parte de los estados que ratifican la convención, que para el caso colombiano fue en el año 2011. Implica en primer lugar
que la ley tiene que reconocerte como una persona que tiene derechos y obligaciones, como cualquier otra. Segundo, que al tener derechos y obligaciones también tienes la posibilidad de ejercerlos. Y aquí hay que hacer y señalar un punto particularmente importante, y es que tanto la normativa colombiana como la de los demás estados que están en procesos de reforma frente a este tema, confunden dos términos importantes, que son el de la capacidad jurídica, que es el de que se te reconozca como una persona con titularidad y derecho y obligaciones, y poder ejercerlos, con la capacidad mental, que es un aspecto subjetivo que varía de la persona a persona, y que en las regulaciones de nuestros países resultaba ser discriminatoria, porque solo se aplica a las personas con discapacidad, pero además porque la valoración de la capacidad mental es completamente subjetiva. Así es que la restricción a este derecho viene siendo completamente desproporcionada e injustificada en razón a la discapacidad. En tercer lugar, lo que nos dice la Convención es que los países están obligados a dar los apoyos necesarios para ejercer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En cuarto lugar, nos dice que esos apoyos deben respetar los derechos y preferencias de la persona, y por eso se deben establecer medidas de protección para garantizar los derechos, voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. Y en quinto lugar, de manera muy clara, también la Convención señala la necesidad de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones económicas y a tener bienes en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Así es como partimos de un parámetro de igualdad ante la ley general que no diferencia entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Recordemos que no solo Colombia, sino todos los países del mundo que han ratificado la convención están en este proceso de reforma. En Latinoamérica particularmente, ya hay muchos otros países que tienen esta reforma realizada y otros que están construyendo esta reforma. De manera puntual, en nuestro país, además de la convención, la ley 1618 de 2013 señala en su artículo 21 la obligación por parte del Ministerio de Justicia y otras entidades de presentar una reforma al régimen de capacidad legal. Y esto se complementó años después, cuando en primer lugar, en 2014, sale la primera observación general del Comité de Naciones Unidas, donde señala la necesidad de garantizar y eliminar estos regímenes como la interdicción que discriminan en contra de las personas con discapacidad. Asimismo, en 2016, y luego también de unos avances jurisprudenciales importantes por parte de la Corte Constitucional, reconociendo el derecho a tomar decisiones de las personas con discapacidad, el Comité de Naciones Unidas emite sus observaciones finales a Colombia, donde de manera muy clara le señala al Estado y le recomienda derogar todas las disposiciones que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Así, ya para finalizar, quisiera señalar algunas conclusiones importantes de este proceso de reforma, que a partir de esas recomendaciones y con los años de actividad que se venían trabajando desde tiempo anterior, en 2016 sale la primer proyecto borrador de la reforma a la capacidad jurídica, que hoy es la ley 1996 de 2019, y durante 2 años se discute en el Congreso Nacional. Algunas conclusiones que son importantes mencionar entonces son, en primer lugar, que la incapacidad por motivos de discapacidad es eliminada del ordenamiento jurídico colombiano. En segundo lugar, también es importante recordar que la ley 1306 de 2009, que tenía la figura de interdicción e inhabilitación, no fue derogada en su totalidad. De los 118 artículos que tiene esta ley, porque además también establece el régimen de guardas para menores emancipados y otras disposiciones, solamente 54 fueron derogadas, que son las concernientes a personas con discapacidad. En tercer lugar, hoy en Colombia tenemos un reconocimiento expreso de que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones en todas las esferas de la vida como cualquier otra persona. Claro, por supuesto, con los apoyos que puedan requerir para hacerlo. Y en cuarto lugar, y ya para finalizar, reconocer que esta ley apunta hacia todas las personas con discapacidad. El reconocimiento a poder tener derechos y a poder ejercerlos es un reconocimiento que tienen que tener todas las personas en Colombia, no diferenciando respecto a los distintos tipos de discapacidad. Así que la ley no está dirigida solo a algún tipo de personas con discapacidad, sino a reconocer un derecho que está en cabeza de todas las personas solamente por ser personas y ciudadanas del Estado colombiano. Ahora, ya para finalizar, veremos entonces una breve exposición sobre los contenidos más importantes de la ley
y algunas conclusiones que se derivan de este cambio frente a los mecanismos que se van exponiendo y que se van a exponer y vamos a tocar durante la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, estamos en este momento conectados con 200 personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Recordamos que todas las preguntas las vamos recibiendo por Facebook. Cualquier duda que tengan, estaremos muy atentos en el transcurso del evento. Damos paso entonces a Lucía y a Jaime para que continúen con el conversatorio de la Alianza por la Capacidad Legal. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Federico. ¿Me escuchan bien? Voy a pasar a explicar un poco los aspectos generales de la ley. Me voy a centrar en tres partes de la exposición. Primero les voy a hablar un poco del objeto, después de los principios de interpretación y los principios que llenan de contenido esta ley. Y por último voy a explicar los mecanismos mediante los cuales la ley permite la protección de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Entonces, para comenzar, yo creo que es muy importante tener en cuenta que lo que busca esta ley es proteger la capacidad legal de las personas con discapacidad. Pero el tipo de protección que ofrece esta ley es muy distinto al de la interdicción, porque la protección no se basa en arrebatar completamente todos los derechos de la persona con discapacidad a costa de proteger un patrimonio, que era un poco lo que pasaba con la interdicción. Muchas familias, muchas personas acudían a este mecanismo para proteger las decisiones patrimoniales, las decisiones económicas de una persona y no se daban cuenta de que a costa de esta protección estaban perdiendo la capacidad de tomar decisiones sobre su trabajo, sobre su educación, sobre sus gustos, sobre su plan de vida en general, ¿no? Que es un poco lo que busca cambiar esta ley, también teniendo en cuenta todas estas obligaciones que tiene el Estado, que nos contaba Federico con respecto a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces, pues yo creo que ya para comenzar con la parte de los principios y los criterios de interpretación, lo primero que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que surge de un contexto de la necesidad de cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizarle a todas las personas del territorio colombiano que puedan ejercer sus derechos y que puedan acceder a sus derechos. Para entender cuáles son estos derechos, voy a pasar a explicar los principios que vienen consignados en el artículo 4 de la ley 1996, en donde entendemos un poco más cuál es la intención y cuál es el contenido de los mecanismos de protección de la capacidad legal. El primer grupo de artículos serían la dignidad y la autonomía, es decir, que todas las personas, independientemente de que tengan discapacidad, tienen el derecho a autodeterminarse, a escoger su plan de vida. Y sobre todo, a equivocarse. Yo creo que pues, es fundamental y es parte de la vida que todos tomamos decisiones que a veces pues, son perjudiciales, pero eso no significa que nosotros tengamos que no ser tratados con respeto o con dignidad o que no deba respetarse nuestra voluntad en las decisiones que tomamos. El segundo principio que quiero mencionar es la primacía de la voluntad y de las preferencias personales de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque básicamente lo que dice es que en todas las decisiones y en todos los actos jurídicos que realice una persona debe primar su propia voluntad y sus preferencias personales. Y yo creo que eso es lo importante de entender que a pesar de que se va a apoyar a la persona con discapacidad con los mecanismos que voy a explicar más adelante, siempre tiene que primar su propia voluntad y sus propias preferencias personales. Y siempre debe llegarse a la interpretación o a la expresión de esta voluntad. Para los casos muy excepcionales en los que es difícil acceder o entender cuál es la voluntad de la persona con discapacidad, la ley trae un criterio de interpretación que es el criterio de la mejor interpretación posible. Básicamente lo que dice es que en estos casos excepcionales, si no se puede determinar la voluntad de la persona después de haber agotado todos los ajustes razonables o todos los mecanismos en los que se pueda conocer la voluntad, se debe buscar entender cuáles son las decisiones que esta persona ha tomado en el pasado, cuáles son sus gustos, sus preferencias, cuáles acciones ha realizado y con base en este conjunto de conocimiento es que se puede deducir
cuál es la interpretación o cuál es la decisión que debe tomarse en ese momento. El tercer grupo de principios que voy a mencionar son la no discriminación, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Estos principios básicamente lo que buscan es que se eliminen todas las barreras para el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estas barreras? A veces estas barreras son físicas, en el caso de la accesibilidad a lugares, en algunos casos estas barreras son del lenguaje, pues yo creo que es muy evidente que nosotros los abogados y también muchas veces las entidades del Estado usan lenguajes completamente técnicos y complicados y por eso se dificulta para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad, entender o acceder a la información. Y yo creo que es muy importante eliminar esas barreras y hablar con un lenguaje sencillo y claro. Y por último, son barreras jurídicas, como las que ya les he mencionado, la interdicción o la inhabilidad, pues estos regímenes que simplemente por el hecho de una declaración judicial le quitaban completamente los derechos a la persona con discapacidad de decidir sobre su vida y de pues, acceder a sus derechos. Bueno, ya por último quiero mencionar la presunción de capacidad, que también pues, es muy importante. Básicamente, todos los actos de la persona con discapacidad se presumen válidos independientemente de que se le hayan declarado apoyos o no. No se asusten, esto pues no es algo nuevo. De hecho, el Código Civil trae una disposición en la que todos los actos de todas las personas se presumen válidos hasta que se demuestre que la persona es incapaz. El cambio que genera esta ley o este artículo de la ley es que no se tiene a la discapacidad como un factor para volver a una persona incapaz o para invalidar los actos de una persona. Entonces se extiende esa protección del Código Civil a las personas con discapacidad. Y pues toda esta protección y todos estos principios también son accesibles para niños, niñas y adolescentes que sean personas con discapacidad. Bueno, ya terminé un poco la parte de los principios y de la interpretación, entonces voy a pasar a explicar los mecanismos mediante los cuales las personas pueden acceder a la protección de su capacidad legal. Para entender un poco estos mecanismos, muy, muy concretamente voy a explicar qué es un apoyo. Más adelante se va a ampliar esta información en la presentación de mi compañero Jaime. Pero básicamente un apoyo es una persona que acompaña y asiste a la persona con discapacidad en la toma de decisiones o en la realización de actos jurídicos. ¿Cómo se designan estos apoyos? Hay dos posibilidades. La primera es una declaración voluntaria por parte de la persona con discapacidad. Ahorita que les explique los tres mecanismos, se van a dar cuenta que siempre dentro del proceso hay un espacio en donde se le pregunta a la persona con discapacidad quién es su persona de confianza, por qué confía en esa persona para esos temas, y con base en esta declaración que la persona con discapacidad hace, es que se puede declarar que esta persona, pues efectivamente será un apoyo. La segunda posibilidad es que se realice una valoración de apoyos. Este es un procedimiento más técnico, pero básicamente lo que se busca es que la persona con discapacidad que de pronto no tiene claridad sobre cuáles son los temas en los que requiere apoyo o sobre quiénes son las personas de confianza, pueda recurrir a una entidad pública o privada para que le asistan y le hagan una serie de preguntas y evaluaciones y análisis sobre estos temas. Entonces, pues el resultado de esta valoración es que la persona con discapacidad entienda en qué temas quiere solicitar un apoyo y qué personas de su confianza, qué personas de su círculo social pueden brindarles apoyo. Listo. Por último, pues es importante mencionar la diferencia entre un apoyo y un ajuste razonable. Pues básicamente el ajuste razonable está más encaminado a eliminar estas barreras de acceso, mientras que el apoyo, como ya lo he mencionado, es una persona que asiste en la toma de decisiones. ¿Y cómo se formalizan estas personas de apoyo? La ley nos trae varios mecanismos que voy a mencionar a continuación. El primer mecanismo es un acuerdo de apoyos. Este es un acuerdo bilateral entre la persona con discapacidad y las personas que vayan a brindarle un apoyo y que tiene dos formas de suscripción, por escritura pública ante notario o por acta de conciliación ante conciliador extrajudicial. Tiene una duración máxima de 5 años,
pero se puede modificar o terminar voluntariamente en cualquier momento antes de esos 5 años. Este acuerdo de apoyos está encaminado a temas específicos, es decir, si yo requiero un apoyo en la toma de decisiones sobre mi salud sexual, designo a una persona para esto. Este sería un tema específico en el que yo requiero un apoyo específico, es decir, una persona. Y por eso acordamos en este documento que esta persona me va a brindar apoyo y asesoría en la toma de decisiones sobre mi salud sexual. Si no se utiliza el apoyo para realizar el acto jurídico, no significa que el acto sea completamente nulo. Lo que significa es que está supeditado a que posteriormente se ratifique que este acto corresponde a la voluntad y a las preferencias de la persona con discapacidad y que no es un acto completamente fuera de contexto que tal vez la persona con discapacidad no entendió en el momento que lo realizó. Entonces, el cambio pues es muy importante, ¿no? No es que por no usar el apoyo ya absolutamente nulo, sino que se ratifica posteriormente que esté de acuerdo con la voluntad. El siguiente mecanismo que voy a mencionar es el proceso judicial que se llama adjudicación judicial de apoyos. Este mecanismo permite que una persona con discapacidad vaya a un juez y le pida que le ayude a determinar cuáles son los apoyos que requiere para la realización de ciertos actos jurídicos. Entonces, pues este mecanismo es más utilizado cuando de pronto la persona con discapacidad no tiene claridad. El acuerdo de apoyos, el anteriormente mencionado, de pronto es para un contexto en el que uno ya tiene una claridad sobre quién es la persona que le puede brindar un apoyo y cuáles son los temas. En este proceso, básicamente es muy importante mencionar que hay dos cosas que el juez debe tener en cuenta. La primera es la valoración de la relación de confianza entre la persona con discapacidad y las personas que van a brindarle apoyos. Y la segunda es que es obligatorio que se haga una valoración de apoyos ante un ente público o privado. Hay un proceso que es un poco distinto, también es un proceso judicial, pero tiene unas consecuencias diferentes, que es posible alegarlo por un tercero. Solo es posible alegarlo por un tercero cuando la persona con discapacidad se encuentra absolutamente imposibilitada de manifestar su voluntad. ¿Qué significa esto? No es que si yo soy una persona con discapacidad que no usa lenguaje verbal, ya esté absolutamente imposibilitada. Este caso, pues, es un caso donde tal vez yo necesito un ajuste razonable, necesito un intérprete, pero no significa que yo no pueda expresar mi voluntad. El proceso judicial iniciado por un tercero es para casos extremos, es decir, la persona que está en coma. Este, pues, por eso es un proceso tan excepcional y, pues, tiene unas particularidades distintas en materia procesal a el proceso iniciado por la persona con discapacidad. Espero, pues, que en otro momento podamos explicar más específicamente estos procesos, pero por ahora, pues, la idea es que tengan una información general de qué es lo que trae esta ley. Por último, voy a mencionar las directivas anticipadas. Este mecanismo básicamente lo que permite es que una persona se le respeten ciertas decisiones o ciertos actos que decide en el futuro. Es decir, yo soy una persona que declaro ciertas cosas, que declaro que no quiero que se hagan ciertas cosas y cuando en el futuro llegue el momento, se respete esa voluntad. Claro, esto es solo cuando en el futuro yo no tenga la posibilidad de acceder a mi propia voluntad para tomar la decisión. Entonces, pues básicamente se respeta esta voluntad si yo no tengo la posibilidad. Pero en el futuro yo puedo cambiar de opinión y si tengo la posibilidad de manifestar mi propia voluntad, pues lo haré sin perjuicio de lo que yo haya dicho en la directiva anticipada. Este mecanismo también se puede realizar por dos procesos. El primero es por declaración, por acta de conciliación ante conciliador extrajudicial o por escritura pública ante notario. Y no tiene una duración máxima, puesto que es por un eventual hecho que suceda en el futuro, pero sí puede ser cancelado. La consecuencia de esta directiva anticipada básicamente va a ser una manifestación de voluntad y preferencias en actos jurídicos anteriores a que estos actos sucedan.
o la designación de una persona de apoyo que queda obligada a hacer cumplir la voluntad, mi voluntad en el futuro. Bueno, pues básicamente esos son los mecanismos que quería explicarles. De todos modos, les dejaremos algunos insumos en el chat de Facebook para que ustedes puedan de pronto acceder a este material escrito y pues tengan como la información en algún documento. Y pues cualquier pregunta que tengan pueden hacerla en los comentarios. Volvemos con Paula y después mi compañero Jaime me va a complementar en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Vamos entonces con Jaime, sin antes decir que ya tenemos más de 300 personas conectadas a este conversatorio. Jaime, tienes la palabra. Días y buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan en este Facebook Live. De antemano agradecerles por este espacio y agradecerle a la Alianza por la Implementación de la Ley, pues por permitirme participar en este evento. Complementando lo que acaba de decir Federico y lo que acaba de decir Lucía, yo les vengo a exponer dos cuestiones importantes que la Ley 1996 nos trae. Y la primera es acerca del régimen de apoyos, ¿no? Es un régimen nuevo que cambia el paradigma, que va en contra de aquel sistema de interdicción y de sustitución de la voluntad. Vamos a ver algunos detalles al respecto. Y el segundo tema importante es el régimen de transición. El régimen de transición, vamos a mirar cómo es que se implementa la ley, cuáles de los mecanismos que acaba de mencionar Lucía, los acuerdos, las directivas de adjudicación judicial, ingresan al ordenamiento, desde cuándo los puedo usar y cómo lo puedo hacer. Pero bien, vamos por partes. La primera es acerca de los apoyos. El régimen de apoyos que se implementó con la 1996 nos trae a dos preguntas esenciales. La primera es saber qué es un apoyo. Y como muy bien lo dijo Lucía, un apoyo se entiende como una persona que va a asistir la decisión de una persona con discapacidad en un acto jurídico en concreto. Y la ley 1996 permite que ese apoyo sea una persona natural o jurídica. De hecho, reconoce las cuatro formas a través de las cuales una persona se puede volver apoyo de una persona con discapacidad, ya sea a través de un acto bilateral, o sea, un acuerdo de apoyos ante notaría o centro de conciliación, o a través de directiva anticipada, que también es un acuerdo bilateral entre el apoyo y la persona con discapacidad. También la norma reconoce que una persona se puede volver apoyo cuando un juez de la República lo adjudica como tal. Y aquí me gustaría hacer la claridad que los apoyos son totalmente diferentes a los curadores. Y no hay que caer en esa trampa en la que las alas más conservatistas de la discapacidad, o las personas que todavía ven la discapacidad bajo el modelo médico, aseguran que varios apoyos van a ser varios curadores, o que un apoyo va a ser un curador pero con nombre diferente. Es un error. Un apoyo básicamente lo que hace es asistir la toma de la decisión, mientras que el curador lo que hacía era sustituir la toma de la decisión. Son conceptos totalmente diferentes y pues eso, digamos, lo tenemos que tener claro. Ahora bien, con respecto a los apoyos, tenemos que tener en cuenta cuáles son las responsabilidades y cuáles son las funciones de los apoyos, ¿cierto? El capítulo sexto de la norma lo que nos trae es un régimen general que se debe aplicar a los actos en concretos en los cuales el apoyo pues va a prestar la asistencia. ¿Esto qué implica? Que toca mirar las funciones y las obligaciones que tiene el apoyo. En primera medida, las obligaciones que tiene el apoyo es, bueno, uno, respetar la voluntad de la persona y las preferencias de la misma, prevalecer entre ambas, digamos, se mantenga indemne, se mantenga sanos, no se perturbe con algún conflicto de interés. Y es que la persona que es apoyo le debe avisar al juez cuando no puede ser apoyo. Y ahí la pregunta es, ¿cuándo la persona entonces no puede ser apoyo? La ley nos trae dos escenarios en los cuales la persona no puede ser apoyo. Uno, que exista un litigio o un conflicto pendiente con la persona con discapacidad. Eso es claro, y volveríamos a los principios donde no puede existir un vínculo de confianza si existe un litigio pendiente con la persona a la que le voy a prestar la asistencia, ¿sí? A la que le voy a prestar el apoyo. Y segundo, pues bueno, si no soy mayor de edad, en caso de que sea persona natural, pero el segundo punto importante es que si existe un conflicto de interés, ¿sí? Es decir, si tengo intereses cruzados entre los míos y la asistencia que voy a brindar. Entonces, esa es una obligación, avisarle, el apoyo tiene que avisarle al juez cuando no puede ser apoyo. Por otra parte, hay unas acciones específicas que tiene que cumplir el apoyo.
las cuales son las funciones que tiene el apoyo. Y que me gustaría pues dividirlas en dos, de hecho la ley las divide en dos, y es que es una acción de doble vía. Primero, el apoyo debe facilitar la manifestación de la voluntad y las preferencias de la persona, ¿cierto? Pero a su vez que hace esa asistencia a la manifestación de la voluntad, lo que también tiene que hacer es explicar o facilitar la comprensión del acto jurídico que la persona con discapacidad está haciendo, ¿cierto? Entonces, una depende de la otra. Si la persona con discapacidad cuenta de lo que está haciendo para poder tomar una decisión, una decisión concienzuda y, digamos, fidedigna a las expresiones de su voluntad y sus preferencias. Y a su vez, el apoyo tiene que manifestar esa voluntad y esas preferencias de la persona. Pues a su vez, el apoyo debe actuar con honradez, debe actuar con buena fe y conforme a las reglas actuales del derecho civil y el derecho comercial, en materia pues, de actos jurídicos o con consecuencias jurídicas. Aquí el punto importante es que tenemos que entender que estas obligaciones, estas funciones son transversales a todos los apoyos o a todos los acuerdos de apoyos o a todos los actos jurídicos en los cuales se decreten apoyos, ¿sí? Un acuerdo de apoyos, una directiva anticipada, una sentencia judicial que adjudica apoyos puede determinar que Pedro Pérez va a prestar asistencia a esta persona con discapacidad en determinado acto jurídico. Independientemente de cuál sea el acto jurídico, la persona de apoyo debe cumplir con las obligaciones y las funciones. Ahora bien, ser apoyo no implica siempre que se esté representando a la persona con discapacidad. Y esto también es un cambio paradigmático que hace la 1996. Porque antes con el sistema de curadores, el curador automáticamente representaba a la persona con discapacidad. En este caso no. Hoy en Colombia eso no es así. Solamente el apoyo puede representar a la persona con discapacidad siempre y cuando exista un mandato el acto jurídico. Es decir, que la persona con discapacidad dijo, sí, apoyo, yo quiero que usted expresamente me represente en este acto jurídico. Muy bien, ahora me gustaría hablarles acerca del régimen de transición, me parece pues bastante importante, sin antes mencionar que la 1996 también trae un sistema de salvaguardias que lo que buscan, digamos a rasgos generales, es proteger la voluntad y las preferencias de la persona de influencias indebidas que pueda llegar a generar el apoyo, ¿sí? Es decir, que el apoyo no va por la vida digamos, sin ningún control o sin ninguna veeduría, sino que las salvaguardias son aquellos mecanismos que establece la misma persona con discapacidad o que establece el juez de la República en una adjudicación judicial de apoyos, pues para evitar que el apoyo se sobrepase de sus funciones, ¿cierto? De hecho, cuando uno revisa el régimen de responsabilidad de los apoyos que trae la ley, la 1996, uno se da cuenta que la responsabilidad del apoyo se limita exclusivamente a lo que fue pactado o a lo que el juez le designó que iba a ser apoyo. Es decir, que no puede actuar más ni puede actuar menos pues de lo que, a lo que va a prestar la asistencia, ¿sí? Bien, vamos a pasar al segundo tema, que es el régimen de transición. Y aquí quisiera recordar un poco los mecanismos que Lucía nos mencionó. Son pues, los cuatro mecanismos para acceder a apoyos. Y es que tenemos que tener en cuenta que la ley 1996 se expidió el 26 de agosto de 2000, menos hace casi un año, ya llevamos como un año cortico, y desde ese momento, desde el 26 de agosto de 2019, se pudieron haber empezado a usar las directivas anticipadas. O sea, hoy en día se pueden utilizar directivas anticipadas, cosa contraria que sucede con los acuerdos de apoyos, tanto ante notarios como centros de conciliación, que aún no se pueden utilizar. Los acuerdos de apoyo solamente se pueden utilizar 24 meses después de la expedición de la ley. Es decir, un año después, 12 meses, un año después contado del 26 de agosto de 2019. Eso indica que el 26 de agosto de este año podremos empezar a utilizar los acuerdos de apoyos. Finalmente, la adjudicación judicial de apoyos empieza a regir desde el 26 de agosto de 2021. Todavía nos falta pues, esperar un año más para poder acceder a ese mecanismo judicial. Un segundo punto relevante acerca del régimen de transición es que, y siguiendo las dilucidaciones que nos dio Federico y nos dio Lucía con los principios sobre la presunción de la capacidad de las personas con discapacidad, la ley lo materializa en la prohibición expresa y estricta de los procesos de interdicción y los procesos de inhabilitación. Hoy en día en Colombia un juez de la República ya no puede iniciar un proceso ni puede fallar un proceso declarando interdicto a la persona, declarándola inhabilitada. Eso es muy importante. Pero entonces surgen dos preguntas. La primera, ¿qué pasa si yo me encontraba interdicto, ¿sí? Yo ya tenía una sentencia de interdicción. Y la segunda, ¿qué pasa si yo me encontraba con un proceso en curso de interdicción e inhabilitación? Frente a la primera, ¿qué pasa si yo me encontraba interdicto? Si yo me encontraba interdicto, lo que sucede es que tengo que esperar
que una vez podamos acceder a los mecanismos de adjudicación judicial de apoyos, el juez que me declaró interdicto me llame a mí y a la persona que declaró curador para que yo pueda empezar a hacer un proceso de revisión. Ese proceso de revisión básicamente consiste en que el juez, a través de una valoración de apoyos, toma a la persona que declaró interdicta de su curador y le dice o determina si necesita o no apoyos, si requiere o no apoyos para la toma de decisiones. La consecuencia de esa sentencia es sencilla, y es que si requiere apoyos, pues se los asigna. Si no requiere apoyos, no se los asigna. Y en cualquiera de los dos casos, lo que hacen es tomar esa sentencia, enviarla a la Registraduría Nacional para que eliminen en el registro civil de la persona el registro de la sentencia de interdicción, lo cual es, pues, digamos, sumamente importante para reconocer y recalcar la capacidad de las personas con discapacidad. Pero la segunda pregunta, ¿qué pasa si yo tenía un proceso en curso? Si yo tenía un proceso en curso, la norma, la ley 1996 es clara al decir que esos procesos se suspenden, ¿sí? O sea, se suspenden. Es una suspensión de pleno derecho, pero, digamos, los jueces de la República lo tienen que hacer. Entonces, si su juez o el juez en el cual usted estaba llevando el proceso no lo ha suspendido, es válido que se lo recuerde. Es posible que esa suspensión se levante de forma provisional para que el juez asigne una especie de medidas cautelares nominadas o innominadas para proteger los derechos de la persona con discapacidad si es que estos se encuentran en peligro. Ese es un caso excepcional, pero se puede utilizar, digamos, valdría la pena analizar cada caso en concreto. Finalmente, y un tercer punto para analizar el tema del régimen de transición de la 1996, es que existe un proceso transitorio. Como les decía, nos toca esperar hasta el 26 de agosto de 2021 para poder ir ante un juez para que le asigne apoyos a una persona con discapacidad, ¿cierto? El proceso de adjudicación judicial iniciado por la persona con discapacidad o iniciado por un tercero. Sin embargo, hoy en día existe un proceso transitorio que está vigente, el cual una persona puede acudir al juez solicitándole que le asigne apoyos a una persona con discapacidad. Pero se necesitan dos supuestos. Primero, que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de manifestar su voluntad. Y segundo, que sus derechos y el ejercicio de su capacidad se encuentren en peligro, ¿sí? Entonces, son casos excepcionalísimos. Sin embargo, con jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, el ponente, pues el magistrado doctor Haroldo Quiroz, ha determinado, la sentencia se la podemos compartir por el Facebook Live, por el chat del Facebook Live, ha determinado que el proceso transitorio que establece la ley 1996, que se encuentra en el artículo 50 y... Bueno, les quedo bien el artículo. Se podría utilizar este proceso, digamos, no dependiendo de este elemento esencial, que la persona se encuentre imposibilitada De expresar su voluntad, sino que el magistrado afirma que se tocaría revisar cada caso a caso y revisar la vulneración de derechos en concreto. Pues digamos, yo creo que esta sería la terminación de mi exposición. Muy invitados e invitadas a que nos hagan preguntas expositivas acerca de la ley, y pues muchísimas gracias nuevamente a la Alianza por este espacio. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a continuar con uno de los temas que más preguntan por medio del chat y de los que más se tienen interrogantes, y es sobre el tema de los apoyos. Sobre ese tema de los apoyos, tenemos como invitada a Consuelo Pachón Suárez. Ella es trabajadora social y actualmente está vinculada a SDAUN Colombia. Es investigadora del proyecto Toma de Decisiones con Apoyo y Vida en Comunidad en Colombia, bajo los artículos 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Realizado por ASDAUN, el Nodo Comunitario de Salud Mental y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País. Dentro de este ámbito, Consuelo, las personas se están preguntando, ¿qué es un acuerdo de apoyo? ¿En qué consisten los apoyos? ¿El apoyo tiene algún costo? ¿Cómo y quién establece los apoyos? Dejo entonces a Consuelo para que pueda determinarnos todos estos interrogantes que tienen en este momento las personas. Buenos días a todos. Buenos días a las personas con discapacidad que en este momento nos acompañan. Buenos días a las familias. Buenos días a todas aquellas personas interesadas en este tema.
y estoy muy emocionada porque vemos conectados a muchas personas interesadas y eso me parece fantástico para la construcción colectiva de entender y ver cómo es posible llegar a lo que nos está planteando toda la normatividad de derechos de las personas con discapacidad y la ley 1996 de 2019. Yo voy a compartirles una presentación antes de iniciar con todas las preguntas que ustedes tienen. En particular hay una que llama mucho la atención y es, y que se reitera y la entiendo perfectamente porque esto es un proceso de cambio de pensar quién es la persona con discapacidad y es esa pregunta que voy a usar los términos con los que no estoy de acuerdo, pero los uso porque están en la voz de familias, en la voz de abogados, en la voz de muchísimas personas y es la discapacidad entendida desde un tema de la severidad. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, quiero antes de entrar al tema de la ley como tal, a lo que ha explicado Federico, Lucía, Jaime, yo quiero que se entienda de dónde surge todo esto, que quede clarito de dónde. Esto no es un invento de unas organizaciones de familias, no es un invento de Colombia, no es un invento de unos abogados, esto nació de lo que les voy a mostrar acá a ustedes y que les quede claro, del movimiento de las personas con discapacidad, años 60, 70. Háganme el favor, miren ustedes cuántos años estamos hablando, ¿no? Entonces, este movimiento, las personas fueron las que dijeron, oiga, ya no más, no más desconocimiento y anulación, no más discriminación, no más maltrato, no más abuso, ¿ok? Entonces, son ellas las que y eran las que tenían que manifestarse, fueron demasiados años de ser anuladas, discriminadas, no vistas, maltratadas. Entonces, ellas, hay un lema que sale allí y que, por favor, les pido que lo tengan muy, muy en cuenta, porque en el hilo de mi exposición de lo que les voy a contar va a estar muy presente y es que nada sobre nosotros sin nosotros. No más que otros decidan por nosotros. Ese fue, ahí comienza el cambio. Viene el tema de la convención donde queda registrado esto. Finalmente, entonces, como ya lo dijeron las personas que me antecedieron, la convención marca el cambio, la recolección de todo esto que las personas venían pidiendo, con discapacidad venían pidiendo. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué quedó en la convención? Yo quiero que a ustedes les quede unas palabras claves también acá. Es el reconocimiento. Y miren lo que está diciendo la convención. Reconocimiento de que son personas. No son objetos, existen, son personas. Antes no eran tratadas como personas. Tienen derechos. Se comunican, de alguna manera se comunican y lo vamos a ver más adelante, y hay que conocerlas, ¿sí? Hay que conocerlas. Entonces nos dice, no son incapaces. Lo que sucede es que hay unas barreras que no les permiten el ejercicio de sus derechos. Ojo. Porque hay también esta expresión, es que ya las personas con discapacidad no tienen discapacidad. Sí, sí tienen una condición, pero esa condición no es la que no les permite participar. Es todas esas creencias, todo eso que alrededor no les permite su participación. Finalmente, la convención nos dice, ¿pueden tomar decisiones? Claro que sí, pueden tomar decisiones con apoyo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos apoyos? Personas, familias que nos están escuchando, entiendan, ustedes en este proceso ganamos, y ahorita les explico por qué, y la persona con discapacidad ganó, y ya les explico también por qué. Recuerden, esto lo están diciendo las personas con discapacidad. ¿No podemos entonces esos apoyos a través de personas o de ayudas visuales, tecnológicas, como por ejemplo un celular? Y ya les cuento cómo es eso del celular, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia en este tema de los derechos de las personas con discapacidad? Convención aprobada en 2009 y ratificada en 2011.
Y empieza todo un ajuste normativo, entre ellos la ley 1996 de 2019. ¿Qué hacemos nosotros, qué hemos hecho nosotros como organizaciones? Participar en esos ajustes. ¿Cómo? En el año 2015 hay una alianza entre Asdaun Colombia, Nodo Comunitario de Salud Mental y Convivencia y País, que es el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes. ¿Para qué? Para hacer una investigación piloto. ¿Qué quiere decir piloto? Que esto nunca se había hecho en el país ni en muchos países, ¿cierto? Sobre qué es eso que nos estaban diciendo las personas con discapacidad y nos estaba diciendo la convención, sobre qué es eso de tomar decisiones con apoyo y entrar a la vida comunitaria. Entonces, esta investigación lo que propuso es, vamos a ir a conocer a las personas con discapacidad, vamos a ir a sus hogares, vamos a ir a sus familias, vamos a ir a sus contextos y vamos a ver que si toman o no decisiones, si las toman, cómo las toman, qué apoyos usan, usan o no apoyos, quiénes son los que les brindan los apoyos y cómo los brindan, ¿sí? ¿Por qué? Organización de personas con discapacidad cognitiva, ¿por qué Nodo Comunitario de Salud Mental, Discapacidad Psicosocial? Porque ustedes saben que todo el tema de la interdicción y de la pérdida de capacidad para elegir está dada o medida en los antiguos regímenes por la capacidad mental. Son las personas más afectadas con estos temas. No quiere decir que las personas, hay personas sordas, oigan, sordas y ciegas, que han sido interdictas. ¿Por qué? Por algo tan ilógico como es que no se les ha suministrado una forma o un ajuste, como decía Lucía, un ajuste para poderse comunicar, un intérprete o un texto en braille. Por eso han sido interdictadas. Y esas personas también están dentro de la ley. Una pregunta que dicen es, esa ley está para los de discapacidad psicosocial, para los de cognitiva. No, es para toda persona que requiera un apoyo en su toma de decisiones. Entonces, ¿qué hizo el piloto? Y les cuento, el piloto de investigación y su aplicación, ¿qué hizo? Trabajar con trabajar con 38 personas con discapacidad intelectual y psicosocial. ¿En dónde? En Cali, Medellín y Bogotá. En Bogotá, en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén, Usme, Mártires y Engativá. En total nos apoyaron 10 organizaciones de personas con discapacidad psicosocial. Después de toda esa experiencia, yo quiero mostrarles aquí, estas son unas imágenes de nuestros participantes en esa investigación. Y traigo dos frases concretas porque me parece que dan que son muy acertadas en lo que las mismas personas con discapacidad manifiestan de lo que ha sido su vida a través de este proceso histórico de ser discriminada si no tenías en cuenta. En la primera dice, es una persona con discapacidad psicosocial, que dice, con este proceso, con el proceso que hicimos investigativo y de estar con ellas y mirar que efectivamente son, hablar y conversar con ellas, dice un chico, con este proceso he construido una red de apoyo, resaltada con negrilla, incluyéndome en la sociedad con el IDRD, porque en este proceso lo que veíamos era cómo una persona tiene unas habilidades y puede participar en su comunidad. Se me han abierto las expectativas de realizar un proyecto de vida. Muchas personas con discapacidad no tienen proyecto de vida, no se lo permiten, ¿ok? La idea es realizarme, enfatizar en mis esfuerzos, en lo que me gusta y no en lo que me toca. El de abajo es un chico, como muchos mencionan, con discapacidad múltiple, silla de ruedas, discapacidad cognitiva y otra serie de cosas. ¿Qué dice este chico con discapacidad? Le dice, a mí me gusta, esto es textual, a mí me gustaría que tú fueras a mi colegio y le dijeras a muchas personas la condición mía.
apelados que no conocen mi condición física y les dijeras que yo sí soy capaz de hablar, ¿recuerdan allá lo que dice la convención? Comunicación, conocimiento. Pues él le está diciendo a la gente, oiga, miren, yo soy una persona, reconózcame, yo sí sé hablar y ustedes no hablan conmigo. Hay muchos que ni me miran. ¿Les parece eso conocido en los temas de interdicción, donde la persona era interdictada y ni siquiera era conocida por un juez o por el que hacía estos trámites? No lo conocían, porque un tercero lo hacía, solicitaba la interdicción. No, ni me miran, no me saludan y no me conocen. No me conoce. Entonces, quiero que ustedes queden con estas frases porque allí está, desde las mismas personas con discapacidad, lo que sienten, lo que han sentido durante años. ¿Qué conocimos y aprendimos en este proyecto de investigación? Que para identificar los apoyos que una persona requiere o su red de apoyo para tomar decisiones, primero, conocimiento de la persona con discapacidad. Es la única forma. Cuando usted va a casarse, cuando usted tiene un novio, cuando usted va a tomar una decisión de que tiene un novio y se va a casar, mínimamente lo conoce. Aquí también hay que conocer a la persona con discapacidad. Si tú no la conoces, ¿cómo vas a seguir al segundo punto, que es identificar y seleccionar los apoyos? Entonces, tienes que primero la conoces, identifica los apoyos, y tercero, pues sencillamente le brinda los apoyos. ¿Para qué? Para que pueda lograr un proyecto de vida o para que pueda lograr su toma de decisiones. Hago, ¿qué conozco de la persona con discapacidad? Les reitero, esto es parte de una experiencia, esto no está inventado, esto es con las personas con discapacidad y sus familias. Pues yo conozco cómo se comunica, cómo toma decisiones, sus preferencias en la vida, cómo se relaciona con los demás, su proyecto de vida, cuáles son esas barreras actitudinales, jurídicas, de comunicación y física que ha tenido. ¿Para qué yo hago esto? Pues para determinar cuál es su historia de vida, qué es lo que esta persona hace, qué puede, qué no puede sola y con qué apoyos puede hacer. Luego yo identifico los apoyos. Entonces, aquí hay una frasecita que dice, pueden no necesitar apoyos para algunas decisiones. Eso lo aprendimos en la experiencia. Hay algunos que para algunas cosas son autónomos, totalmente autónomos, ¿sí? Porque hay familias que han entendido que esto es darle oportunidad de hacer. Esto es oportunidad de hacer, ¿sí? Entonces, hay algunas decisiones para las que no. Y ustedes, familias que están ahí, yo sé que saben que esto pasa. Hay algunas decisiones donde estos chicos no necesitan apoyo. Entonces, nos dimos cuenta que hay dos posibilidades de apoyo. Un apoyo es de personas. ¿Quiénes son esos apoyos de personas? Pues aquellas personas de confianza que conocen a la persona con discapacidad. Ojo. Familia, vecinos o comunidad, no es solo la familia. Familia, entiende que no, esto no es solo de familia, que a mí me puede apoyar una persona, y más adelante les explico les doy un ejemplo de quién me puede apoyar a mí y a mi hijo o a mi hija con discapacidad o a mi sobrino o a mi nieto, en fin. Y que hay otros apoyos que pueden ser ayudas visuales, un celular, la oportunidad de elegir entre dos o más posibilidades, por lo menos en dos posibilidades. Eso del celular, les cuento la historia de una chica de 30 años dentro del proyecto, que ella no hablaba muy bajito y lo que se entendía era que tenía un problema en sus cuerdas vocales. Resulta, y con quien se comunicaba era con la mamá, con el resto no. Resulta que en este proceso le hicimos una negociación. Ella vivía con sus muñecos en la cama, no se soltaba, y pues estamos hablando de una persona de 30 años que estaba muy aferrada a sus muñecos. Entonces se le dio la opción de tener un celular y quitar algunos muñecos. Optó por que se le comprara el celular. Hoy en día esta mujer se comunica, subió el tono de voz, usted se puede comunicar con ella a través del WhatsApp, es ahí donde ella habla duro y expresa todo. Fíjense que sí hay una forma de comunicación y que a veces las mismas familias no saben el cómo, pero hay estrategias y a veces las familias no conocen cómo se comunican, no conocen cómo dan apoyos. Entonces, fíjese que aquí puntualmente esta mujer ahora no la calla a nadie, se comunica aún hoy en día con nosotros a través del WhatsApp. Entonces, lo que también miramos en todo este proceso es que cuando una familia quiere consolidar toda esa información para algún trámite o un juez, por decirlo, quiere conocer todo esto de la persona, nosotros hicimos una propuesta de un formato
que no es rígida, es una propuesta, la que nosotros nos salió de nuestra experiencia, de un formato de dónde colocar toda esa información que recopilamos de la persona con discapacidad, ¿cierto? Y entonces, lo que esto está muy acorde a la ley. Si ustedes van y leen la ley, esto mismo está en la ley, porque es que nosotros trabajamos de la mano con la ley, dando insumos de la propia experiencia de la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, contiene un informe del proyecto de vida de la persona de acuerdo a sus preferencias, los apoyos que la persona requiere para la comunicación y toma de decisiones, la red de personas que son apoyo para la toma de decisiones, los ajustes que requiere para participar en un proceso de toma de decisiones. Este formato yo sé que no se ve muy claramente, pero ya les digo dónde lo pueden consultar y pueden evaluar. ¿Dónde? ¿Qué hicimos? Aquí hay una pregunta. ¿Dónde se encuentra todo lo aprendido? Pues nosotros junto con la Universidad de los Andes se editó esta guía, que es esta guía está para que cualquier persona del público la pueda consultar y es el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿sí? En ella, una de las mayores preocupaciones de las familias es la protección del patrimonio. Ah, ahora con los apoyos quedó desprotegido el patrimonio de nuestros hijos. Aquí encontrará todas esas figuras que le ayudan a usted a escoger alguna que le parezca para protección del patrimonio. Y encuentra toda nuestra experiencia de los proyectos donde usted va a escuchar, donde va a ver historias de los chicos que participaron, donde va a ver cómo se hacen los apoyos, donde va a conocer estrategias para eso, y ahí va a encontrar el formato que les conté. Ahí va a encontrar, por ejemplo, la historia de un chico de Cali que en este proceso para comunicarse, fíjense lo importante de conocer a la persona, la persona que estaba haciendo del proyecto, el trabajo con él, de conocer y conversar con él, le dice varias veces, le muestra imágenes, le dice que qué le gusta más y el chico nada y nada. Pero cuando la persona del proyecto conoce la familia y el chico, en algún momento identifica que es a la sobrina con la que él más tiene empatía. Y resulta que nosotros tenemos un video de eso. Resulta que la sobrina va y le hace las mismas preguntas que la persona del proyecto y a la sobrina empieza a señalarle y a hablarle. No muy claramente, pero le habla. Entonces, fíjense cómo funcionan el tema de los apoyos y de la empatía y de la confianza para que la persona con discapacidad pueda manifestarse. Y también lo encuentran en la ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Entonces, finalmente, todo esto que les he dicho es para, ¿qué son los apoyos? ¿Qué es el apoyo? Entonces, el apoyo es que una persona va a tomar una decisión, tiene una duda o se le presenta una barrera como que no, por su forma de hablar, no logra comunicar lo que quiere. Entonces aparecen los apoyos, ¿cierto? Que los apoyos pueden ser personas, pueden ser lo que yo les decía, un celular, todas aquellas ayudas y personas que le puedan ayudar a tomar la decisión, ¿sí? Y la persona puede tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, yo y ustedes mismos, cualquiera de nosotros ha requerido un apoyo en algún momento de su vida. Si compro el carro rojo, el carro verde. Si me compro el apartamento o estudio. Todos hemos requerido y le preguntamos a alguien. Entonces, esos apoyos, ya lo habían dicho las personas que me habían antecedido, que es una asistencia que puede, no, que, ojo, que puede requerir para facilitar una elección en la vida cotidiana, en la realización de un proyecto de vida o en el ejercicio de la capacidad legal. ¿Sí? Entonces pueden ser personas, allí vemos unas imágenes de una chica que participó en esta experiencia, que ella se comunica y logra expresar mucho a través de las imágenes, o puede ser de una red de apoyo. Entonces, que esos apoyos, lo que yo les decía, todos en algún momento los podemos requerir. ¿Ustedes no les suena cercanas cosas como que lo podemos requerir y que a veces los añoramos? ¿Usted no le resulta cercana a estas expresiones como, ¿qué me aconsejas? ¿Compro un apartamento o me voy a estudiar al extranjero? Gracias a mi papá que me apoyó, pude estudiar. Si mi hermano me hubiera apoyado a entender este tema, me hubiera ayudado a entender este tema, hubiera pasado el examen. Entonces, fíjense cómo siempre estamos circulando con los apoyos. Aquí les voy a mostrar una imagen práctica en el tema de los apoyos en lo cotidiano para después mostrárselo en jurídico. Miren lo que pasa en la primera escena.
La mamá elige, no permite la participación de su hijo en la toma de decisiones. Ella dice, él comerá el helado. No lo deja participar. En la segunda, con la ayuda visual, el chico puede tomar su decisión, que efectivamente quiere el helado, pero es él el que toma la decisión. Ahí hay un apoyo visual, un apoyo de personas. En lo jurídico, si se dan cuenta, en la primera imagen es el papá y un juez. El chico tratando de participar, de que lo vean, y no lo dejan. Y deciden que va a vivir con la hermana, ¿sí? En la segunda, el juez, con sus ojos abiertos y con unas imágenes, le permite a él que le señale, así no hable, quién es su apoyo, ¿sí? ¿Qué sucedió ahí? La persona no es la que cambia, lo que está cambiando es la forma de ver y tratar a la persona. Y finalmente, quiero decirles que ustedes, las personas con discapacidad y familia, no están solas. Esta imagen lo que quiere mostrar es que las mamás no necesariamente tienen que ser la red de apoyo única, o el papá o el hermano, que de pronto mi vecino, y eso nos pasó en la experiencia, puede ser una red de apoyo, de ayudarme a entender el valor del dinero cuando yo le hablo y dejo que la persona con discapacidad vaya y compre, y el tendero o el de la tienda le dice, usted me está dando 2,000 pesos, esto vale 1,000, te devuelvo 1,000. Son formas y redes de apoyo que existen y no las vemos. Y finalmente, gracias. No sé si me pasé, porque aquí en la presentación no veo. Entonces, eso era lo que les quería comentar. No sé cómo voy de tiempo, Paula. Sí, si tienes algo que decir, tranquila. Sí, entonces, lo último que quisiera, después de todo esto, familias, es que yo soy familia, yo soy mamá de un chico con parálisis, y resulta que pongámonos en el siguiente punto, que es el que más sale en todo esto, la persona severa, perdónenme, vuelvo al tema, es severo porque ustedes hablan de severidad. Entonces resulta, pongamos el caso que lo tuvimos en el proyecto, y es una persona que no habla, una persona que no se mueve, que no se mueve del cuello hacia abajo, que otra cosa dura, que no tiene, que no realmente no manifiesta aparentemente decisiones. ¿Qué va a pasar en esa persona con el proyecto? Pónganle cuidado, familia. Y nosotros como familia somos los que tenemos que proponer por el derecho de las personas, de nuestros hijos, de nuestros familiares con discapacidad. Esta ley, escuché a alguien diciendo, ¿cuándo van a sacar una ley que proteja a estos que son definitivamente, que son, mejor dicho, es lo peor, allá, eso no sé, no hay nada que hacer? Alguien me dijo, es que yo tengo un familiar que es peor que una mata. Pero es que esa mata tiene vida, recuerden, es persona. ¿Qué hace esta ley? Que antes la interdicción te decía, te asigno como curador. ¿El curador quién puede ser? En el caso que les estoy contando, esta persona no, definitivamente nada. Entonces, el curador generalmente, la mamá. Entonces, cuando esa mamá se vuelve curadora, nada, no, es este juez, estas personas externas y la mamá no tienen en cuenta para nada a la persona con discapacidad, porque además nosotros las mamás, a los hijos con o sin discapacidad, pensamos que nosotras somos las que tomamos las mejores decisiones, ¿cierto? Cuando soy curadora, no le consulto es para nada, no lo tengo en cuenta para nada. Esta ley es el logro de lo que ustedes y nosotros estábamos esperando. Esta ley le dice, oiga, mamá, venga para acá. Usted ya no es curadora, sino es apoyo. Póngale cuidado. Y no es que cambie el nombre. Usted es apoyo, pero ¿cómo es usted apoyo? Usted, esa persona que está allá, que no tiene nada, que yo, recuerden lo que les conté, que el apoyo puede ayudar a comunicarse. El apoyo no, o sea, los apoyos de personas pueden ayudar a comunicarme. Esa persona que está ahí, usted la conoce, usted lleva, esa persona tiene una historia de vida, usted la conoce, recuerden que es un tema de conocer, usted sabe cómo se comunica, ¿cierto? ¿Cómo se comunica esa persona? Va a pasar que entonces ahora como apoyo el juez tendrá que decirle o ante una notaría, oiga, usted está diciendo que usted va a ser el apoyo de su hijo, ¿cierto? Entonces, dígame, entonces se va a tomar, por ejemplo, una decisión por decirles. Entonces, ¿dónde quiere vivir? ¿Dónde va a vivir esa persona? ¿En una finca o en una casa? Y entonces resulta que la mamá sabe,
o el papá o el hermano, a veces son primos, él sabe, ella así, ella gestualmente así tuerza la boca o su rostro muestre un inconformismo, ¿cierto? Ella sabe, la mamá o la persona de apoyo, ojo porque debes conocer a la persona y tener un vínculo de confianza, sabe dónde le gusta estar más, porque cuando la ha visto en un lado o en otro, ella tiene manifestaciones, listo, sonríe, o qué sé yo, de pronto comen con más facilidad, perdónenme lo que les voy a decir, pero es que ustedes los ponen así. Por ejemplo, hay personas que con la emoción se orinan más frecuentemente o menos frecuentemente. ¿Por qué? Porque es que a través de eso es que expresa sentimientos, sentires. Entonces, mamá, el juez va a decir, ah, listo, usted dice que a su hija le gusta vivir más en la casa que en la finca. Sí, entonces eso, pero el juez para asegurarse tiene que conocer a su hija, a esa persona que usted dice que no sabe, que no se expresa, él tiene, a través de su equipo, como sea, él tiene, ahora eso es lo que se gana, el juez tiene y las instancias jurídicas que conocer a la persona con discapacidad, díganme si eso no es un logro, ustedes están diciendo que están invisibilizadas, que no, que históricamente no tienen oportunidades, pues los obliga a conocer a su hijo, por favor, a verlo y a usted entender que ahí hay un ser humano. Entonces, va a ir el juez y le va a decir, oiga, mamá, yo tengo que mirar eso, yo tengo que mirar, usted dígame, no me diga que quiere vivir en la casa. ¿Cómo me muestra usted que es que ella le está manifestando que quiere vivir en la casa y no en la finca? Y le aseguro que usted, mamá, conoce a la persona, le va a mostrar cómo son esas manifestaciones de gusto o disgusto de la persona, de su hijo, de su hija, bueno, de su nieto, porque usted la conoce. Entonces, tenemos que dejar de pensar que así sea el severo, el que está en la inmunda, perdónenme. Ese usted lo conoce, porque entonces usted qué ha hecho durante 30 años, 20 años de vida con él, ¿sí? Yo les digo, hay un caso en el piloto, en la investigación de un chico ciego, deformidad total, se arrastra por el piso. Pero, ¿qué hace esa mamá y qué entendimos nosotros? El chico con discapacidad mental, cognitiva, ¿sí? Ese chico lo que hace es que a través de unos sonidos con distinta entonación, al comienzo no lo entendíamos, le manifiesta a esa mamá cuando le gusta algo, cuando quiere algo, y nosotros aprendimos de alguna manera a identificar la diferencia en el sonido. Entonces, eso es la invitación que yo les hago con esto, papás. Esta es la oportunidad de que la exclusión durante años implique que yo ya no puedo tomar decisiones por la persona con discapacidad sin tener en cuenta ese ser humano que tiene una vida, que tiene, que está allí. Eso, digamos, es como lo que, en términos que recuerden, entonces el lema ahí es nada sobre nosotros, sin nosotros. Discúlpenme porque yo me apasiono mucho con el tema. No nos sirve de nada continuar con eso de discapacidad, de incapacidad absoluta, de discapacidad total. ¿Qué hemos logrado con eso, las familias? ¿Qué hemos logrado? Que nuestros hijos estén encerrados en las casas, que nosotros como familiares vayamos a un colegio o a una notaría o a un juez y le digamos, no, es que mi hijo, este hijo mío, si es que, mejor dicho, le sacan a uno las 20 cosas, es ciego, es sordo, no habla, no toma nada. Pues, ¿qué va a hacer ese que si usted mismo le está vendiendo, perdóneme la expresión de vender, una imagen a ese otro, pues ese otro se va a asustar y no, pues yo no sé hacer, ¿qué dicen los docentes? Yo no sé trabajar con esa discapacidad, porque es que usted mismo le está metiendo todo el susto. Aquí usted, en cambio, mira, conocimos una mamá, 3 hijos con discapacidad, 2 con discapacidad, no verbalizados, nada de eso. Esta mamá no ha necesitado mostrar que sus hijos están en lo peor para tener las ayudas del gobierno, porque ha sido una mujer reconocida como aquella que uno le dan indicaciones y orientaciones y ha proyectado a sus hijos lo que ha podido. Es una mamá que no ha vendido, perdónenme la expresión,
a su hijo como el carente, como el pobrecito, los ha vendido con todas, y son tres, con todas las potencialidades, y ha recibido todas las oportunidades, y nunca habla de discapacidad severa, y nunca está llorando, y nunca, es una mujer que para adelante, para adelante. Entonces yo entiendo, familias, que esto es un tema de que a nosotros, a nuestros hijos les han quitado muchas cosas y nos han dicho muchas cosas y el sistema médico nos ha dicho muchas cosas, pero está en nosotros que con esta ley ya nadie puede internar a su hijo cuando usted no esté. ¿Por qué? Porque antes de internarlo va a tener que validarse si ese chico quiere o no quiere estar en determinados sitios. Entonces, esa es mi invitación. Yo sé que no es fácil entender este proceso, es un cambio aquí en la cabeza, en el corazón, en todo, pero que se puede, se va a ir, se puede hacer. Muchas gracias y bueno. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Consuelo, por esa intervención tan emotiva que parte desde ese sentir de las familias. Quiero agradecer en este momento a todas las personas que siguen conectados con nosotros. Se ve entonces de esa manera que siguen conectados con nosotros ese interés que tienen por conocer la Ley 1996, su implementación y todo lo que enmarca la Ley 1996. Para hacer un resumen de lo que llevamos de nuestro conversatorio, es importante hacer un reflejo de lo que nos ha comentado Federico, Jaime, Lucía y Consuelo en relación a que estamos dentro de un modelo social de derecho. Y debemos partir que la discapacidad se da cuando entra en contacto con la sociedad y encuentra esas barreras. Yo soy una persona con discapacidad no porque tenga una disminución visual, sino cuando quiero leer y no puedo acceder a libros que permitan hacerlo. Esta ley hace todo un recorrido sobre un reconocimiento de ciudadanía y autonomía. Es así que la Ley 1996, de acuerdo a lo que hemos tratado en este conversatorio, es ese gran motor para el marco normativo que se tiene, diversidades de marco normativo sobre discapacidad. Es para darle ese motor a todo lo relacionado a la inclusión laboral, al tema de la educación, inclusiva, el tema de todo lo relacionado a inclusión laboral. Es así que vamos a dar paso a uno de los temas que ha sido de mucho interés a lo largo del chat y que han venido preguntándonos, es sobre ese tema pensional. ¿Qué va a pasar con el tema de las pensiones? ¿Qué va a pasar con el tema de los subsidios? Es lo mismo hablar sobre el tema de capacidad legal, hablar sobre pérdida de capacidad laboral. ¿Qué diferencia hay entre esa certificación que nos da sobre discapacidad? Sobre todos estos temas, vamos entonces a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Mónica Isabel Hernández. Mónica es abogada y magíster en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, docente universitaria, formadora en discapacidad e inclusión laboral, coordinadora del Centro de Conciliación de la Facultad de Derechos de la Universidad Cooperativa, integrante del equipo de implementación de la Ley de Capacidad Legal y miembro de la Coalición Colombia por la Implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sobre estos temas, entonces, te damos la bienvenida, Mónica, para que empecemos a conversar sobre la relación entre pensión, entre subsidios y todas esas dudas que tienen en este momento la población con discapacidad y toda su órbita familiar. Bueno, buenos días a todos y todas. Un saludo de bienvenida a las personas con discapacidad, a las familias, abogados, funcionarios judiciales, asistentes sociales y en general a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Como lo mencionaba Paula, una de las mayores dificultades que se ha venido presentando las personas con discapacidad es en temas pensionales. Desafortunadamente, la interdicción, como se mencionó al inicio, más que un requisito de ley, es un requisito que se impuso por muchas entidades. El ejemplo, las entidades que reconocen la pensión
decidieron que a todas las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial, se les debería de pedir la interdicción para el disfrute de la pensión. Primero que todo, en materia pensional, la Ley 100 nunca ha dispuesto como requisito para gozar de la prestación económica del derecho a la pensión la interdicción, ni para la pensión de vejez, ni para la pensión de invalidez, ni para la pensión de sobreviviente. En ese sentido, y frente a la legislación actual, no es dable que ningún fondo de pensiones o institución que reconozca derechos pensionales esté solicitando la interdicción, y mucho menos después de la expedición de la Ley 1996 del 2019. A razón de esto, incluso desde el momento en que Colombia ratifica la Convención de Derechos Humanos, en varias oportunidades la Corte Constitucional le ha hecho llamados de atención a estas entidades pensionales, en el sentido de que no se le debe solicitar la interdicción a ninguna persona con discapacidad para el disfrute y goce de la pensión de sobreviviente, de vejez, ni de la pensión de invalidez. En ese sentido, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos para que un hijo con discapacidad pueda ser beneficiario de la pensión de sobreviviente de sus padres? Se contemplan básicamente dos requisitos: que tenga una pérdida de capacidad laboral de igual o superior al 50% y que tenga una dependencia económica de sus padres. Pero esa dependencia económica se debe valorar en cada caso específico. No obstante, muchas familias también aquí entra a ver algo, un tema, y es el tema de los procesos de inclusión laboral. Resulta que muchas familias, cuando sus hijos con discapacidad empezaron a laborar, los empezaron a sacar del trabajo en razón a que las familias consideraban que si su hijo con discapacidad se vinculaba laboralmente, no iban a ser beneficiarios de esa pensión de sobreviviente. Respecto a eso, la Corte Constitucional en el año 2016 declaró inexequible una frasecita de que traía ese artículo que establece los requisitos del beneficiario con discapacidad, porque ese artículo traía un tercer requisito. Entonces, es que tuviera una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, que hubiera dependencia económica y que no tuviera ingresos adicionales. Entonces, claro, cuando las familias vieron esto y dijeron, no, pero es que si mi hijo está trabajando, eso es un ingreso adicional, entonces Colpensiones o la entidad o el fondo de pensiones no le va a reconocer la pensión. La Corte Constitucional entonces declaró inexequible la frase no tener ingresos adicionales. En ese sentido, no es dable que a un hijo con discapacidad que se encuentre laborando actualmente se le niegue la pensión de sobreviviente por el hecho de tener ese trabajo. Entonces, como les decía, en este momento no tienen por qué estarle pidiendo la interdicción. Además, el artículo 53 de la ley establece la prohibición para que tanto entidades públicas como privadas no deben solicitar la interdicción. Frente a esto, aquí hay muchas preguntas del público, porque cuentan pues que la entidad pensional les está solicitando curador. A raíz de todas estas solicitudes, el año pasado la Corte Constitucional, con una sentencia que es la T-525 del 2019, le dio la orden, en este caso era contra Colpensiones, de que en el transcurso de 48 horas pues le reconociera la pensión a esa persona, y en el transcurso de un mes, a partir de ese fallo, Colpensiones debería estar haciendo los ajustes razonables para brindarle toda la atención a las personas con discapacidad. Entonces, en este momento no tiene razones jurídicas con pensiones o ningún fondo de pensiones para estarle negando el derecho y disfrute y goce de la pensión, sea de vejez, de invalidez o de sobreviviente, a una persona con discapacidad. Porque básicamente se les pide la interdicción, el curador, se les pedía cuando iban a ser incluidos en la nómina. Entonces, no hay razón para ello.
tampoco lo que está pasando, porque entonces muchos de los procesos que cursaban en los juzgados que actualmente se encuentran suspendidos, entonces la persona dice, me dejaron desprotegida porque entonces no puedo reclamar la pensión. Sí puede reclamar la pensión. Si no es una persona que se encuentre totalmente imposibilitada y no esté dentro de las causas establecidas en el artículo 54 para iniciar un proceso transitorio, puede ir a solicitar la pensión o el derecho pensional a la entidad pensional. En ese caso, tendrán otros recursos por ese no reconocimiento, un derecho de petición, una tutela, porque hay un reconocimiento, una presunción legal sobre esa persona y es que hay un reconocimiento de la capacidad legal. Y si no es una persona que no está totalmente imposibilitada, pues no puede solicitar ni adjudicación de apoyos, ni puede estar dentro del proceso transitorio. Pueden ir directamente a solicitar la pensión. La entidad deberá hacer los ajustes necesarios y si esa persona necesita apoyo, los deberá proveer, si es necesario, la entidad o la familia para realizar el trámite. Pero no tiene por qué negarse en este momento la pensión, el derecho pensional. Así las cosas, la Corte, si viene en algún momento, la Corte Constitucional avaló esa interdicción en esos procesos pensionales, actualmente y frente a la convención, a la ley estatutaria y a la ley 1996, no es dable que Colpensiones solicite ese requisito. De hecho, en múltiples pronunciamientos, después de que Colombia ratificó la convención, la Corte le ha hecho llamados de atención a estas entidades exigiéndoles que no deben solicitar ese requisito. Lo mismo, si el joven ya está disfrutando de su pensión de sobreviviente y está vinculado laboralmente, no hay derecho a que le suspendan ese derecho o que le quiten el derecho a la pensión, porque precisamente esa eliminación de no tener requisitos adicionales fue una manera en que la Corte interpretó que era una forma de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Frente al tema de los subsidios, también no es un requisito de ley, es un requisito que también crearon múltiples entidades, muchas entidades territoriales, por ejemplo, para que las personas con discapacidad de ese municipio o de esa ciudad accedieran a los subsidios, les pedían la declaratoria de interdicción. Entonces, ¿qué pasaba? Que en este momento hay muchísimas dificultades para que los jóvenes ingresen a la vida laboral, porque fueron jóvenes con todas las capacidades para incluir, para trabajar, que cuando fueron declarados interdictos por acceder a ese subsidio y posteriormente los ingresan a un programa para prepararlos para la vida laboral, son jóvenes que se han encontrado con que no pueden vincularse laboralmente porque los declararon interdictos por un subsidio, simplemente por el subsidio. Y muchas veces esas declaraciones de interdicción fueron sin siquiera conocer a la persona. Y entonces son jóvenes con todas las capacidades del mundo que no tienen discapacidades complejas y que pueden vincularse laboralmente. Entonces, a razón de esos requisitos que estas entidades pedían para la interdicción, para poderles entregar el subsidio, muchos jóvenes quedaron declarados interdictos y que en este momento tienen que esperar 2 años para poder revisar esa interdicción y pudiesen vincular laboralmente. Entonces, esos han sido como los mitos y las costumbres que se acogieron frente a algunas prestaciones económicas en el sistema de seguridad social y frente a entonces, bueno, y entonces yo qué debo presentar, por ejemplo, para el caso de los subsidios y no la interdicción. Entonces, lo que se debe presentar es el certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad incluso ya tuvo, lo debe emitir la EPS, ¿cierto? Ese certificado de discapacidad también va a cambiar porque a raíz de la convención y de toda la normativa que nosotros tenemos, el Ministerio de Salud expidió la resolución 113 del 2020. Entonces, ese certificado de discapacidad ya no va a ser el típico certificado que presentábamos dentro del proceso de intervención donde se hablaba del diagnóstico de que la persona tenía una discapacidad leve, grave o severa. Esos conceptos de discapacidad leve, grave o severa ya no existen a partir
de la Convención de Derechos Humanos. Inclusive la Organización Mundial de la Salud la eliminó de la clasificación y funcionamiento de la salud y la discapacidad. Y en materia laboral, ese artículo que hablaba de grave, severo y profundo también fue derogado. Entonces, esos conceptos, esa certificación de discapacidad es la que yo necesito para solicitar esos servicios. Y esa certificación de discapacidad yo la debo solicitar ante la EPS. A partir de este año va a empezar a funcionar el manual único de certificación de discapacidad. Es decir, aquí va a haber un equipo multidisciplinario que va a evaluar esa persona con discapacidad a través de los servicios de salud. Aquí ya no va a ser el médico solamente que va a decir un diagnóstico, va a decir si es una discapacidad grave o severa, y para qué sirve y para qué no sirve la persona con discapacidad, porque así básicamente salían los certificados que se presentaban dentro de los procesos de interdicción. Aquí ya va a haber una valoración de un grupo multidisciplinario donde se va a valorar a la persona con discapacidad con fundamento en el concepto de discapacidad que viene desde el modelo social o el modelo biopsicosocial que acoge la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya va a ser un certificado, con esa certificación se puede acceder a estos subsidios. Pero bueno, hay otro asunto que se ha confundido mucho, ¿cierto? Porque muchas veces cuando las familias van a solicitar la certificación de discapacidad a la EPS, lo que hacen es solicitar, muchas veces, o por lo menos anteriormente se presentaba mucho, que le decían a la familia, no, es que nosotros no damos esa certificación, ustedes tienen que ir a la Junta Regional de Calificación a que les califiquen la pérdida de capacidad laboral. No, son dos asuntos muy diferentes. La pérdida de capacidad laboral es para todas las personas, ¿sí?, que tienen un accidente, una enfermedad laboral o común y que necesita ser valorada su pérdida de capacidad laboral, mientras que el certificado médico es un proceso que debe realizar el médico frente a las personas con discapacidad. Pero bueno, la ley o la norma sí nos dice para qué es una cosa y para qué es la otra. El decreto 1507 del 2014, en el artículo 2, dice para qué son y qué entidad las debes pedir. Y dice, igualmente la resolución 113 que les acabo de decir, establece una limitante que si vamos a ver a la luz de la convención y de las normas actuales, es contraria porque ya no existen esos porcentajes de calificación de personas con discapacidad. Una cosa es que califiquen la pérdida de capacidad laboral con un porcentaje y otra cosa es que califiquen a la persona con discapacidad con un porcentaje. Entonces, esta resolución dice que el certificado de discapacidad no servirá para solicitar las prestaciones económicas en el sistema de seguridad social. Es decir, que la certificación de discapacidad no le sirve a la persona para solicitar, por ejemplo, la pensión de sobreviviente ante la entidad pensional. Porque esta resolución ratifica lo que dice entonces el decreto 1507 del 2014, que las pérdidas de la calificación de la pérdida de capacidad laboral va a evaluar la capacidad ocupacional y la capacidad laboral de cualquier persona. Y que ese certificado solo lo podrás pedir las juntas regionales de calificación de invalidez o las juntas nacionales. Y que esa calificación servirá para solicitar las prestaciones económicas ante el sistema de seguridad social, que son entonces en materia pensional. Y dice, la certificación de discapacidad la deberás pedir la EPS o el sistema de salud, y esa certificación de discapacidad será la que se utilizará para recibir otro tipo de beneficios y subsidios y programas en que las personas puedan participar. Entonces, desde mucho antes, desde el 2014, ya la ley nos decía que no a todo el mundo le tienen por qué pedir la pérdida de capacidad laboral, que es la calificación que hace la Junta Regional. Entonces, son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, frente a ese sistema pensional, no es necesario pedir la interdicción ni pedir en este momento el curador a ninguna persona.
La interdicción entonces se ha inventado para muchas cosas, entonces para materia de alimentos, que si es una persona mayor de edad y requiere alimentos, necesitaba ser declarada interdicta. No se requiere la interdicción para yo ser beneficiaria de los alimentos, porque si la ley muy clara dice quiénes son las personas que son beneficiarias de los derechos de alimentos. Y entre esas están las personas con discapacidad. No se discrimina que sea solo hasta los 25 años de edad. Para ese beneficio de los derechos de alimentos, lo que se necesita es la certificación de discapacidad. No se necesita ni la interdicción ni la calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, el hecho de que haya un reconocimiento pleno de capacidad legal no significa que sí hayan perdido esos derechos a los alimentos. Lo mismo en materia de educación. A muchas personas también para acceder a determinados servicios les pedían estar declarados interdictos. Entonces, mire cómo la interdicción se nos volvió un requisito para todo, casi que una barrera, porque no todo el mundo podía tener acceso a ese proceso, porque es un proceso que requiere un abogado titulado y que requiere unos costos. Entonces, muchas familias nunca pudieron participar ni de subsidios ni de muchas otras beneficios debido a que les pedían la interdicción. Este es como mi intervención. No sé si ya podamos tener alguna pregunta. Bueno, hay un tema también importante y es que la ley consagra dos pensiones de vejez especiales, ¿cierto? La pensión para madre y padre cabeza de familia que tengan hijos con discapacidad, pero que este padre o madre hubieran cotizado 1.300 semanas al Sistema de Seguridad Social Integral. Para esta pensión tampoco se declara solicitar la interdicción de esa persona con discapacidad. Y hay una segunda beneficio que es para aquellas personas con discapacidad que tengan 55 años de edad y que tengan más de 1.000 semanas cotizadas en el sistema. Entonces, son beneficios y para todos, ningún beneficio pensional de salud, de educación, de alimentos que yo requiera, necesito la interdicción. Entonces, en este momento, con fundamento en la 1996, no se le debe estar pidiendo la interdicción a ninguna persona para acceder a ningún servicio público o privado. Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica, por esa intervención tan clara. Vamos entonces a comenzar nuestro panel de preguntas para todos los que nos están siguiendo en este momento. Les recordamos que esto es una alianza por la capacidad legal de las personas con discapacidad en Colombia. Para eso vamos entonces a dar inicio a unas preguntas, fueron muchas, agradecemos a todos los que participaron, reconocemos ese interés tan grande que han tenido, pero debido al tiempo que tenemos en el evento, hemos seleccionado algunas que vamos entonces a trasladárselas a nuestros ponentes. La primera de ellas, deseo empezar con el profesor Federico, que es en relación a un tema relacionado, ya se las comento, relacionado a las demandas de inconstitucionalidad que se han interpuesto en contra de la ley 1996, que cursan en contra de la ley 1996. ¿Qué riesgos existen para la implementación de la ley estas demandas que se encuentran en curso? Pablo, muchas gracias. Gracias por la pregunta y voy a aprovechar incluso para contestar de pronto otras que están relacionadas un poco con los argumentos principales que quizás se presentaron en varias de las preguntas que realizaron amablemente por el chat. Acá hay un punto importante para mencionar. En efecto, hay unas demandas contra la ley. La Corte Constitucional va a tener que establecer si estos son argumentos suficientes para verificar si pues lo que está señalado en la ley, las demandas que se realizaron, esos argumentos puntuales contra la ley, que son algunos artículos en específico a los que haré referencia en un momento, si son constitucionales o no. Desde mi punto de vista y un poco siguiendo sobre todo es el estándar propio de la convención, ya no es tanto pues una opinión personal ahí, pero desde mi interpretación de la convención y la interpretación que ha realizado el intérprete oficial de la convención, que es el Comité de Naciones Unidas,
a partir de la propia jurisprudencia de la Corte, nuestra propia normativa y un poco lo que otros tribunales internacionales han señalado al respecto, es que en primer lugar, que este es uno de los primeros argumentos contra la ley, es que la interdicción era un mecanismo de apoyo. De ninguna manera se puede considerar eso cierto, en el entendido de que, como hablamos al inicio del evento, la interdicción es una figura que lo que hace es anular la capacidad de toma de decisiones de una persona y sustituir esta por las decisiones de un tercero, que además se consideran que están bien, solamente porque no tiene discapacidad la persona. Entonces, aquí parte de un parámetro que es completamente discriminatorio a la luz de nuestra propia legislación y a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, debemos concluir, en definitiva, la interdicción no es ni un mecanismo de protección, la interdicción no es un mecanismo de apoyo, la interdicción era una figura vulneratoria a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en el entendido en que reconocía que por la discapacidad no podían ser titulares de derechos, pero sobre todo ejercerlos, no iban a tener la posibilidad de ejercerlos sin la representación de un tercero. Y esto es completamente discriminatorio, como señalo, porque no ocurre con ningún otro tipo de población. La limitación a la capacidad jurídica ha sido una constante histórica hacia grupos poblacionales determinados. Durante mucho tiempo las mujeres no pudieron tomar decisiones de manera autónoma sobre temas patrimoniales, sobre acceso a otros derechos que sí le eran reconocidos a las personas, a los hombres en esencia, en la mayoría de los países del mundo. Y hasta hace muy poco, o sea, estamos hablando de hasta hace muy pocas décadas, hay un reconocimiento expreso. Entonces nos encontramos en este momento en una de las últimas peleas por un reconocimiento completo de igualdad ante la ley. Una igualdad que además no solamente puede ser formal, necesitábamos lo formal, necesitábamos que la ley reconociera esto, pero sobre todo que tiene que ser material. Tenemos que dar los mecanismos para que esa igualdad sea materializada de alguna forma. Y para eso la ley establece estos cuatro mecanismos de apoyo, en esencia, versus ese único mecanismo que existía para tratar de revisar el tema de capacidad jurídica anteriormente, sin tener en cuenta las especificaciones y los contextos propios de cada persona, que eso es importante aclararlo otra vez. Lo segundo importante para aclarar es que el apoyo, y esto hago referencia un poco a lo que decía Jaime en su presentación, el apoyo no es un representante. La persona de apoyo que va a acompañar las decisiones de la persona no puede tomar decisiones por la persona, a menos que en una sentencia judicial se exprese eso de manera particular dentro de los procesos excepcionales que trae la norma, cumpliendo todos esos requisitos, o cuando la persona con discapacidad lo decide, que está perfectamente bien si nace de la voluntad y preferencias de la persona. Pero partimos en esencia además de una presunción que ya existía en nuestro ordenamiento. Recordemos que el Código Civil establecía la presunción de capacidad de todas las personas. Lo que esta ley hace es afianzar eso y señalar que se tiene que tener en cuenta esa voluntad y preferencias y no las decisiones de un tercero por sobre los de la persona. Lo que se hace es un acompañamiento a la toma de decisiones con unas funciones muy específicas que también trae la norma y que además se tienen que detallar pues ya en la sentencia judicial o en los acuerdos que se vayan a ir realizando. Otro tema que quiero tocar acá, que es importante también porque esta es una de las preguntas que más se generan, es, claro, se fue la interdicción como figura jurídica. Eso quiere decir que en este momento las personas que están interdictas y los curadores ya no tienen responsabilidad frente a ellas, y esto no es cierto. Ya incluso dentro de las propias sentencias que se les copiaron durante el chat y que se pueden volver a dejar en el chat, el magistrado Oroldo Quiroz de la Corte Suprema de Justicia, entre el año pasado y este año, ha venido delimitando mucho esas preguntas ya de ámbito procesal que son importantes tener en cuenta. Hasta el día de hoy, recordemos, todas las personas que tienen curador y las responsabilidades que esos curadores tienen siguen estando vigentes. Hoy sigue vigente la rendición de cuentas, la remoción de curador, todo eso sigue porque la interdicción en la persona todavía continúa. Y esto se hará efectivo únicamente hasta cuando se haga el proceso de revisión de la persona con discapacidad, de su situación, con la situación del curador o la persona que en este momento la representaba y se establezca en esa revisión judicial si efectivamente la persona llega a necesitar apoyos para el ejercicio de su toma de decisiones, que siempre son voluntarios. Recordemos, los apoyos
por principio, no son impuestos. No, porque no respondería a los principios que señala la ley, pero tampoco a los principios sobre los que se basa esto. Y es, yo no puedo apoyarme en alguien para tomar decisiones si es una persona en la que yo no confío, si es una persona que lo que hace es ejercer una influencia sobre mí para que tome decisiones de acuerdo a lo que ese tercero quiere. Aquí tiene que haber una relación de confianza, de respeto con la persona con discapacidad y la o las personas que van a servir como apoyo, que lo que pasa es que simplemente se formalizarían ya para algunos actos jurídicos determinados, tanto por el mecanismo de acuerdos de apoyo, directivas anticipadas o a través de los procesos judiciales. Y recordemos que estos actos jurídicos deben estar supremamente delimitados, porque las necesidades de apoyo no necesariamente son todas. Seguramente habrán personas que puedan requerir apoyos para varios actos jurídicos. Hay muchas personas con discapacidad que simplemente requieren para unos determinados actos jurídicos. Y por ello es súper importante hablar de estos criterios para establecer salvaguardias y los principios de la ley que vinculan el tema de la correspondencia entre qué es lo que yo voy a hacer y cuál es el apoyo que voy a recibir para eso, pero también cuáles son esos mecanismos para que el tercero no ejerza una presión y me haga tomar decisiones que no son las correctas. Entonces, en ese sentido, para resumir un poco estas tres preguntas que englobarían lo que señala Paula, es, en este momento estamos esperando a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley. Si sigue los parámetros de la convención, la ley es totalmente constitucional. Recordemos que esta ley incluso fue respaldada por la propia Relatoría de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad. La experta independiente de Naciones Unidas a nivel mundial apoyó el contenido de la ley y la Oficina de Naciones Unidas también en Colombia. Y en ese sentido, siguiendo esos parámetros, la ley se debería declarar constitucional. Claro, lo que nos hace falta, que eso es en lo que estamos, esa es la invitación que se está haciendo desde la Alianza de Capacidad Legal, es seguir mirando qué propuestas de interpretación pueden generarse para que no existan barreras, para que no pase lo que pasó en su momento con la interdicción, donde como ya vimos en hace un momento, no era un requisito para acceder a ningún derecho. Sin embargo, desde el ámbito judicial, desde las entidades, se empezaron a poner barreras. En ese sentido, hoy las personas con discapacidad se les reconoce la presunción de capacidad y el derecho a tomar decisiones y los mecanismos van a estar con los tiempos que señaló Jaime funcionando para que las personas puedan acceder a ello sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Tenemos también en nuestro chat una pregunta sobre los mecanismos en los cuales se pueden adjudicar apoyos. ¿Cómo se adjudican y si esto tiene algún costo y cómo no se puede volver esto un negocio? Para eso, entonces, Lucía nos va a responder. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los participantes. Pues entendemos que esta sea una preocupación, pero para responder a la pregunta voy a referirme de nuevo a los mecanismos mediante los cuales se puede declarar un apoyo. Básicamente yo les había mencionado que la declaración puede ser voluntaria. Cuando uno va ante un conciliador extrajudicial o ante un notario, el procedimiento simplemente es que la persona con discapacidad se entreviste con este notario o con este conciliador y exprese por qué requiere un apoyo, para qué temas y por qué esa persona de confianza es la que está. En esta entrevista, lo que va a hacer el conciliador o el notario es darse cuenta que la persona no está siendo manipulada, que la persona no manifiesta miedo o angustia, que no manifiesta que está siendo, pues, presionada a escoger a esta persona como apoyo. Por esto la entrevista se hace por separado. Y esta declaración voluntaria es parte del proceso de declaración mediante acta o mediante notaría. Claro, cuando uno hace un proceso, cuando uno requiere una escritura pública, eso tiene unos costos, pero el costo de la escritura pública no va a ser mayor porque el notario tenga que entrevistarse con la persona con discapacidad. Entonces, pues básicamente cuando el proceso es la declaración voluntaria, pues no tiene por qué convertirse en un negocio si lo que realmente está pasando es que la voluntad de la persona con discapacidad es libre y realmente confía en la persona para declarar su apoyo.
La segunda situación, que es la valoración de apoyos, pues básicamente va a ser prestada por entes públicos o privados y pues todavía no hay una claridad con respecto a precios o a costos de este proceso de valoración, porque pues digamos que nosotros los abogados se nos sale de las manos de pronto establecer pues estos precios. De pronto lo importante acá es mencionar que la idea de esta valoración es que tanto entes públicos o privados lo puedan brindar para que todas las personas tengan acceso y en caso de que requieran hacerlo de manera judicial mediante un proceso ante un juez, puedan acceder a la valoración de apoyos. Entonces, básicamente, esas son las dos formas en que se pueden declarar los apoyos y los tres mecanismos, directivas anticipadas, proceso judicial o acuerdo de apoyos, pues no tienen por, son, pues son antes una variedad mucho más grande de precios y de posibilidades para que las personas puedan acceder. Como decía Federico, se abre un abanico mucho más grande que una simple interdicción, que pues también tenía que incurrir en los costos para que las personas puedan acceder a sus derechos. Gracias. Gracias, Lucía. Vamos a continuar con una pregunta que nos hacen. Esa pregunta nos la refieren, ¿una persona con Alzheimer puede pedir apoyos a notarios? ¿Cuál de nuestros expositores desea contestar? ¿Jaime? ¿Federico? La señal, ¿me podría repetir la pregunta? La pregunta es si una persona con Alzheimer puede pedir apoyos ante notarios. Sí, Paula, gracias. Y bueno, también gracias a la persona que realizó la pregunta. Sí, miren, quisiera retomar las ideas de Federico acerca de la presunción de la capacidad jurídica de toda persona con discapacidad. Y es, sí, la persona con Alzheimer podría solicitar o, digamos, pactar un acuerdo de apoyos ante notario o centro de conciliación. Sin embargo, y retomando lo que dijo Lucía, vale la pena que el notario o el conciliador se encargue de verificar la indemnidad de la voluntad de la persona. Y esto implica no solo preguntarle, ¿está de acuerdo o no?, sino, digamos, hacer ese proceso de verificar si la persona es consciente de que, de que suscribiendo ese acto bilateral van a haber determinados apoyos que lo van a asistir en la toma de determinadas decisiones. Y digamos, aprovechando el tema desde la persona con Alzheimer, también valdría la pena discutir el tema de la cláusula perenne en las directivas anticipadas, el cual, pues digamos, es una cláusula que permite proteger la voluntad de la persona pactada en ese momento para decisiones futuras, incluso si en ese futuro la persona con discapacidad decide retrotraer su decisión. Pues para eso existe la cláusula perenne. Pero pues solo para el caso de directivas anticipadas. Y pero bueno, la respuesta en concreto es sí, una persona con Alzheimer pues se le presume la capacidad, bueno, a menos de que ya se encuentre bajo medida de interdicción, pero en ese momento se le presume la capacidad y puede acceder a acuerdos de apoyos, pero solo hasta el 26 de agosto de este año. Gracias, Jaime. Para puntualizar algo sobre los acuerdos de apoyo que nos han de manera reiterada preguntado, que si tienen algún costo o no lo tienen. Para postular estos acuerdos de apoyo no tienen ningún costo, solamente lo van a poder cobrar aquellas entidades privadas que van a prestar el servicio bajo unos lineamientos del ente rector. ¿Listo? Para aclarar ese punto en términos de apoyo. Vamos con una pregunta que me parece muy interesante que nos han hecho por el chat y es la siguiente. Muy interesante, me gustaría saber si los ponentes o alguno tiene discapacidad de alguna forma, ya que en mi percepción no observo ninguno, ni por parte de los ponentes. Me interesaría conocer directamente por parte de personas discapacitadas si en verdad se les está escuchando.
¿Se pueden estar en estas conferencias para animar a más discapacitados? Entiendo que solo el ser en discapacidad tiene un punto de vista y de sentir diferente sobre lo que recibe en derechos, en ayuda, su sentir al ser discriminados, que lo vamos al solo mirar la ciudad que carece de infraestructura para las personas con discapacidad. Y mucho más. Podemos contar ahora en la conferencia en vivo con representantes con discapacidad. Gracias de antemano. Quisiera que Consuelo nos ayudara con esta pregunta que nos hacen vía chat. Bueno, frente a la pregunta, no sé si la hicieron posterior a que yo hice la presentación, posiblemente, pero vuelvo y aclaro lo siguiente. Primero, decir que el lenguaje en esto, la invitación es a cambiar muchas palabras que lo que hacen es acentuar el tema de poner la discapacidad o la en una persona con discapacidad y tratarla como un enfermo y como una persona imposibilitada de tomar decisiones y de participar. La expresión correcta de la que estamos hablando ahorita de las personas con discapacidad es personas con discapacidad, no discapacitadas, ¿sí? Entonces, yo quisiera invitarlos porque el lenguaje también hace la diferencia en todos estos procesos para poder entender que allí ahí es una persona, no un discapacitado. Bueno, lo otro que quería reiterar es que, como les dije en la presentación, nosotros justamente ese fue el ejercicio, ir con las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. No estamos hablando desde teorías, no estamos hablando de presupuestos, estamos hablando desde toda esa experiencia recogida con ellos mismos. Estamos hablando de haber entrado en diálogo con ellos y con las familias, ¿sí? Aquí se ha hecho un proceso y lo reiteré en la presentación, si no conocemos a la persona con discapacidad, si no conocemos su contexto, difícilmente podemos hacer brindar el tema de los apoyos. Entonces, esto ha sido un proceso de la mano con las personas. De hecho, están participando organizaciones de personas con discapacidad. Mamás, familiares, papás que tienen un hijo o hija con discapacidad, personas con discapacidad. En todo este proceso que les digo desde 2015 han habido eventos donde las mismas personas que hicieron parte de la investigación han hablado. La persona que les dije que antes no se comunicaba y que lo hace a través del WhatsApp, del celular, ella también ha participado en eventos y habla y difícilmente la podemos callar. Son eventos donde se ha invitado a través de las redes, han sido eventos en la Universidad de los Andes, en otros escenarios donde se ha invitado a familias, a personas con discapacidad, a quien quiera hacer participar y escucharlos y ver desde ellos cuál ha sido su cambio. Porque definitivamente de esas 38 personas, no sé, muchos dirán es que escogieron a los más funcionales, ¿no? No, aquí en este proyecto de investigación participaron personas de estrato 2 a estrato 6 que hablaban, que no hablaban, que tienen, vuelvo y les digo, muchísimas formas de comunicación y muchísimas formas de familias distintas. Recuerden que aquí es el uno al uno. Cada persona es absolutamente distinta y los apoyos serán absolutamente distintos. Es la única forma, o sea, al conocer a la persona, es la única forma que yo determino eso. Entonces, y además recordarles que este es un primer ejercicio, que estamos escuchándolos, posiblemente en un próximo ejercicio ustedes puedan escuchar a una persona o a varias personas con discapacidad contando su experiencia en la investigación y cómo ven y observan todo este proceso de autonomía, de toma de decisiones y el derecho a ser partícipes de esta de la sociedad. Gracias, Paula.
Listo, Federico. Vamos a hacer una claridad con el profesor Federico sobre si tiene o no tiene costo la valoración de apoyos. Tiene la palabra, Federico. Hola, hola, gracias. Creo que hubo problemas de conexión. Sí, me gustaría aclarar una cosa y es, tengamos en cuenta que una cosa son, son los mecanismos para poder formalizar apoyos y otra cosa son las valoraciones de apoyos. Recordemos que con la ley la valoración de apoyos la van a realizar tanto entidades del Estado como privados. Ahí hay que aclarar varias cosas. La primera es que frente a, a las entidades públicas que van a realizar los servicios de valoración de apoyo, que son como mínimo la Defensoría del Pueblo, la Personería y entes territoriales a través de gobernaciones y alcaldías, cuando estamos hablando de distritos, no tienen ningún costo. Se tienen que presentar y se tienen que hacer de manera gratuita. Esto permitirá que para las personas con discapacidad que de pronto no tengan la facilidad o en este momento no sepan quiénes son de pronto las personas o la persona que pueden apoyarles para realizar uno o más actos jurídicos, pueden acceder a esta valoración para en el que a través, digamos, del proceso de valoración se va a determinar quiénes son las personas de confianza, cuál es su círculo más cercano, para qué tipo de actos, un poco lo que Consuelo nos mencionó al inicio en su presentación. Ahora bien, en este momento, de acuerdo al artículo 12 y al artículo 13 de la ley, eso por supuesto se tiene que reglamentar porque hay que establecer una forma consensuada que permita que todas las entidades, no importa dónde se encuentren, puedan realizarlo de la mejor manera para preservar el derecho de la persona a poder tomar decisiones. En ese sentido, en este momento se está dando la reglamentación que está liderando el equipo de la Consejería Presidencial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y Ministerio de Justicia, que ha venido apoyando todo esto desde hace muchísimo tiempo. Por la misma obligación que les mencionaba, surge el artículo 21 de la Ley 1618-2013, y pues digamos en las menciones que se hace referencia en la ley. En este momento entonces se está reglamentando la prestación del servicio de valoración de apoyos, así como los lineamientos y protocolos de cómo se deben valorar esos apoyos. Entonces esa viene a ser la primera aclaración. La valoración de apoyos es gratuita. Un privado eventualmente, si sigue los lineamientos, pues digamos podrá hacer el costo del servicio de valoración, supongamos porque tienen un equipo sumamente experimentado en ello, pero tiene que seguir los lineamientos y la reglamentación establecida. Tiene que tener, por supuesto, también unos posibles topes, porque precisamente la idea es que todo el mundo pueda acceder a la valoración de apoyos, que recordemos en este momento únicamente se exige de manera oficial para poder hacer viable un mecanismo dentro de los procesos judiciales. Y lo otro que quería mencionar muy brevemente es que, digamos, los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas en los centros de conciliación que se realicen, por ejemplo, en consultorios jurídicos donde no existe el cobro para la realización de trámites, pues no tendrá ningún costo. Por supuesto, un centro de conciliación privado quizás sí va a tener sus costos porque todo lo que hace tiene e implica unos costos. Pero en lo que respecta al tema notarial, recordemos que, por ejemplo, frente a los acuerdos de apoyo que se realicen por escritura pública ante los notarios, esa autorización de escritura pública que contenga los acuerdos de apoyo solamente puede causar la tarifa fijada para actos sin cuantía, que es una de las menores, si no la menor, dentro de los actos que exigen pues un tema monetario. Entonces, solo quería aclarar eso, la valoración de apoyos no es... no tiene ningún costo, es completamente gratuita cuando la hacen las entidades públicas que ya mencioné, y las privadas van a poder realizar cobros, pero siguiendo los lineamientos y la reglamentación que se exprese a través de lo que va del documento reglamentario que sacará el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad. Eso era un poco lo que quería aclarar ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Vamos entonces sobre una pregunta muy reiterativa, que es en el tema de los mecanismos transitorios. Si en este momento está en curso una interdicción, ¿qué pasa con esos procesos? ¿Y cuál entonces es el siguiente paso para estos procesos de interdicción que se encuentran suspendidos? Para eso doy la palabra
a la doctora Mónica. El artículo 55 de la ley 1996 ordenó dentro de este proceso que todos los procesos que se encontraran en curso en los juzgados de interdicción, una vez sancionada esta ley, deberían ser suspendidos, ¿sí? En este sentido, la ley además establece que el juez lo debe suspender y que el juez de oficio o la parte pueden solicitar el levantamiento de esa suspensión y establecer medidas cautelares nominadas o innominadas. En ese sentido, si es necesario y la persona necesita en este momento una medida cautelar o alguna protección especial de pronto frente a su patrimonio, en el mismo proceso pueden solicitar al juez el levantamiento de la suspensión y solicitar alguna medida cautelar que se requiera dentro del proceso. Igualmente, o pueden también solicitar la terminación del proceso e iniciar el proceso transitorio, siempre y cuando la persona se encuentre imposibilitada y cumpla las características que exige ese proceso transitorio para la adjudicación de apoyos. Gracias, Mónica. Bueno, agradecemos a todas aquellas personas que estuvieron contactados con nosotros vía Facebook Live. Recuerden que esto es una alianza por la capacidad legal de las personas con discapacidad en Colombia. Y recuerden nuestro lema, yo quiero y puedo decidir. Sobre este tema de la virtualidad, estaremos en contacto con ustedes. Seguiremos, recuerden que este conversatorio fue un conversatorio inicial de acercamiento sobre aspectos generales de la ley 1996 de 2019. Pero seguiremos con estos espacios porque nos interesa visibilizar y poder comunicar qué es todo este marco normativo que nos trae la ley 1996 de 2019. Para todos, tengan ustedes una feliz tarde.